Francisco Parra, dueño de la librería Metales Pesados, quien también estuvo en una presentación sobre Pedro Lemebel. Cuéntanos un poquito de qué se trató tu presentación. Bueno, compañera Giovanna Restrepo, que está haciendo un documental, se llama Lemebel, y también contar un poco de lo que ha sido el trabajar con la obra de Lemebel visual, ¿no? De hace un año y medio estuvimos trabajando con Pedro antes que falleciera, juntando toda la obra visual de él, ¿no? De la performance, fotografía, todo eso, y se montó en abril de este año en Metales Pesados Visual aquí en Merced, y que tuvo mucha visita, casi 3.000 personas vieron la exposición. Y para contar también que este año, el próximo año, al cumplir un año de muerte de Pedro, se va a ampliar la muestra con más material que hemos encontrado y se va a hacer en el Museo de la Memoria. Sergio, tú vienes desde la poesía, estás en la librería, ahora después la librería se abre a la exposición también. ¿Cómo evalúas tú en los últimos años el proceso de crecimiento de la creatividad, de la industria creativa, de la economía creativa que se está hablando hoy día en CityLab? Bueno, si uno parte de hace 15 años atrás, ¿no? Ver ya este barrio que ha sido creativo, ¿no? Se ha ido formando solo, ¿no? Con jóvenes, con restaurantes, boutiques, librerías, galerías de arte, ¿no? Yo creo que hay una explosión creativa en los últimos años en Chile como no se había dado, ¿no? Si uno mira hacia los 90, a partir del mediados de los fines de los 90, ahora ha sido un gran aporte a la creatividad que hay de todos los espacios, ¿no? Y eso ha sido también el apoyo a Corfo, al Estado, ¿no? Y eso también la creatividad también, ¿no? Porque ha sido como estar presente eso, la globalización, ¿no? El uso de las plataformas electrónicas, y a innovar. Yo creo que innovar, no hay que tener miedo a innovar, siempre va a haber público para las grandes ideas. Las grandes ideas son las que hacen que un país que tenga diversidad y sea tolerante. Aparte de tu presentación, por supuesto, las otras presentaciones que pudiste ver, ¿qué te llevas hoy día de CityLab? No, yo creo que es un gran trabajo lo que está haciendo CityLab, de poder mostrar todas estas experiencias y todas estas motivaciones que están haciendo los proyectos, de todo orden, ¿no? De arquitectura, gastronomía, cine, fotografía. Es decir, es impresionante. Yo creo que eso demuestra mucha creatividad y un país que se ve diverso, y eso es importante. No solamente diverso en términos de lo que es su diversidad en la ciudad, ¿no? Sino que la diversidad de ideas, eso es más importante. Yo creo que acá uno encuentra diversidad de ideas y que uno puede ir complementando y ayudando y apoyando a que se desarrollen. Y es un poco el papel que tiene la librería de Metales Pesados y la galería, ¿no? Acoger estas ideas, tanto de artistas como de escritores, editoriales, y hacerlas también que funcionen en términos comerciales, ¿no? Sergio Parra, muchas gracias por estar en CityLab.